Con Roberto Battaglino hablamos de política. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Coba? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, mucha polémica sigue generando. Ya pasaron 48 horas del domingo en que se conocieron las declaraciones de la ministra de Seguridad a La Voz del Interior, en una entrevista que es una de las primeras entrevistas que da la ministra y que ha generado un revuelo enorme de tipo político, de tipo institucional, y ahora también con actores judiciales que están generando réplicas respecto a aquellos dichos en los cuales la ministra consideró que Córdoba está a años luz de que haya un narcoescándalo, de que el tema ha sido maltratado por los medios, de que también hay que hablar de narcoescándalo, si hay que hablar de narcopolítica hay que hablar de narcoiglesias, narcomedios, de que los temas de la seguridad involucran la responsabilidad de todos y que, está molesta y quejosa respecto a lo que ha sido el tratamiento de este tema, que ha tenido un impacto enorme. Digo, el que ha tenido un impacto enorme es un tema que ha generado que haya 8 policías detenidos, más de unos 70 policías desplazados de su cargo que estaban en la división de lucha contra el narcotráfico, muertes que están siendo investigadas por la justicia porque en principio parecieron que se trataron de un suicidio y hay una serie de dudas, y además el desplazamiento de la conducción de la jefatura de policía, del ministro de seguridad y demás. Por tanto, si eso no es un escándalo, la verdad que está complejo después encontrar dónde están los escándalos, ¿no? Y hubo una serie de repercusiones políticas, la primera desde el oficialismo, donde nadie salió expresamente a respaldar los dichos de la ministra. Uno de los pocos que habló fue el jefe de la bancada de Unión por Córdoba, Sergio Busso, quien dijo, bueno, no me corresponde opinar, yo no comento las declaraciones de los otros, no me hago cargo de lo que dice la ministra, y que insiste en que el tema del narcotráfico, el combate contra el narcotráfico, debe discutirse en una instancia política que exceda el tema de las cuestiones mediáticas, plantea el oficialismo, y en donde da una señal de que va a volver a tratarse el tema en la legislatura provincial. Recordemos que estallado el narcoescándalo, el gobernador impulsó un proyecto de ley que retiró enseguida sobre la posibilidad de que sea un civil con acuerdo parlamentario el que conduzca la división de lucha contra el narcotráfico. Aquel proyecto tuvo una serie de polémicas. El gobernador dijo que se iba a tratar después de las elecciones. Pasaron las elecciones, todavía no hay ningún indicador claro de que esto vuelva a hacerse, pero Busso dio una señal de que hay que discutir ahí el tema, y justamente la oposición viene reclamando que se discuta el tema. El resto del oficialismo permaneció en silencio. Algunos dicen que en realidad la ministra interpretó lo que piensan las más altas esferas del gobierno provincial, pero que obviamente no se animan a decirlo en público. Y otros sostienen que hubo toda una discusión por esto, que ha tenido un estrépito interesante, ¿no? Y la otra cuestión, como decíamos, de la oposición, que viene reclamando la comparecencia de la ministra en la legislatura, plantea un par de cuestiones, ¿no? Por un lado, el radical Oscar Aguad dice que al no reconocerse el tema es muy difícil que se encuentre la posibilidad de una solución. Y el titular del Frente Cívico, Luis Juez, sostiene que es necesario involucrar también en esta discusión a la Iglesia Católica, como ha pasado a nivel nacional, que hubo un fuerte pronunciamiento de la Iglesia respecto a este tema del narcotráfico, que realmente es un tema que está pegando muy fuerte en Córdoba, pero que claramente es un tema nacional, y que claramente los últimos años han sido muy propicios, pero sí que se ha dado un avance de lo que son la comercialización ilegal de drogas, con bandas organizadas, con la irrupción del crimen organizado en la escena nacional, que ha golpeado fuerte y que obviamente hay una responsabilidad federal, porque por ahí está interesante ver cómo algunos actores, cuando se meten en esta cosa de que las provincias están gobernadas por signos distintos que la nación, que de repente un mismo actor político cuestiona la política a nivel nacional y no lo hace a nivel provincial, o viceversa, cuestiona las políticas de los gobiernos provinciales y olvida la responsabilidad del gobierno nacional en este tema, que es muy clara, directa y obviamente casi diría primaria por ser
Este es un fenómeno que no es solamente provincial, es nacional y es regional. La verdad que este enfoque debería ser un poco más amplio. Pero volviendo a los temas provinciales, lo de la ministra ha generado, como decíamos, un estrépito importante, porque hasta el propio fiscal Senestrales salió a cuestionar los dichos, dijo que la ministra nunca se había interesado por el tema, que no conoce el tema y que por lo tanto considera que más allá de que él no le ponga un rótulo a este caso, sí lo califica como muy grave por el hecho de que, como decíamos, 8 oficiales de con alto rango y justamente en la división que debía estar encargada de luchar contra el narcotráfico, hoy están detenidos con fuertes sospechas sobre ellos, que haya, la posibilidad que hayan tenido algún grado de complicidad con los narcotraficantes. Y la verdad que más allá de todas estas discusiones políticas, más allá de todo el rechazo que ha generado las expresiones de la ministra, el tema es de una gravedad, como lo vienen planteando distintos actores sociales, muy, muy compleja. Córdoba forma parte de un fenómeno, como decimos, que se está dando en el país. Y bueno, la verdad que por ahora está en el plano discursivo la cuestión, porque acciones políticas concretas, tanto sea del Estado Nacional como provincial, no parecen surgir muy claras ante este fenómeno, este flagelo que sufre la Argentina y el continente, ¿no? Gracias, Roberto. Nos vemos mañana. Alejandra. Tiempo, esta temperatura que va en ascenso, la verdad que ya se está sintiendo y bastante, más allá de que, como decíamos, tuvimos una noche muy fresca, la mañana está así, pero la tarde...